Yo reconozco y me confieso una fan absoluta de los thrillers. Y The Undoing es un thriller en estado puro. Te atrapa desde el primer momento porque es inquietante, porque la gran pregunta de los grandes thrillers, ¿no? De estas películas de Agatha Christie, los libros de Agatha Christie, ¿no? Que decía, ¿quién mató? Pues aquí dices, ¿quién mató a Elena Alves? Esto es lo que hace la gente rica y privilegiada cuando se siente amenazada. Ocultan la cruda realidad para protegerse. La historia narra la vida del personaje que interpreta Nicole Kidman, que es una reputada psicóloga, que tiene una vida aparentemente perfecta, tiene un matrimonio feliz, una casa de revista, un hijo estupendo, son una familia de la alta sociedad, tienen bastante dinero y de repente, por un suceso absolutamente dramático, toda su vida se desmorona y nada es lo que parece, ¿no? De repente ella se da cuenta de que ha vivido en una mentira. Me parece que retrata muy bien toda esa alta sociedad y toda esa oscuridad que hay detrás de la gente de dinero. ¿Sabes lo que me encanta? Que no se nota que es gente rica, todo tan lleno de clase y sutileza. Te lo compensaré después. Mejor ahora. ¿Habrá alguna habitación por aquí? Qué malo eres. Parece que tiene esa cosa del thriller clásico, además, en el que tiene los giros justo en el momento adecuado. O sea, cuando tú estás terminando un capítulo, de repente hay una revelación y la historia gira para otro lado. Entonces, te asaltan un montón de dudas de quién fue quien realmente quién mató a Elena Alves. Entonces creo que está muy bien hecho esto que digo de los giros, porque es cierto que un capítulo te lleva al siguiente, o sea, no puede, es como adictivo, ¿no? No puedes dejar de verla y yo, que me gusta mucho el misterio, descubrir qué fue lo que pasó realmente. El asesinato es algo espantoso. Les advierto que a pesar de lo que hayan oído, es peor de lo que creen. Tu hija está ocultando algo. Crees que puedes arreglar todo tú sola, pero esto te viene muy grande. La gran sorpresa, aparte del reparto maravilloso que tiene, es Hugh Grant, que hacía mucho tiempo que no lo veía en ningún trabajo. Y de repente aquí, Hugh Grant, la sorpresa es que, acostumbrados a verlo en estas comedias románticas, interpreta un personaje absolutamente diferente. No te acerques a mi familia. Los locos hacen locuras. Y creen que se librarán de todo porque son ricos. La directora, que es danesa, yo creo que le da ese punto noir a la serie, como de ese thriller nórdico, ¿no? Que a mí me encanta porque además yo leo mucha novela negra y me parece que le da un punto diferente a esta serie. Yo creo que si, como a mí, te gusta el thriller y te gusta la serie de misterio, creo que The Undoing es tu serie y que desde el primer momento es absolutamente adictiva y no vas a poder dejar de verla.